Hola, hoy te voy a enseñar a hacer un cuadro como estás viendo en pantalla. Ustedes pueden retratar la foto de su padre. En el mío no pude porque salía muy pixeleado y tuve que ponerle algo que le gustara. Los materiales que vamos a utilizar es una caja de cartón que nos sirva, una tijera, un marcador, una regla y algo para cortar el cartón. En mi caso utilizo un cúter. Primero que vamos a hacer es con la ayuda de una regla marcar unos trozos de cartón como van a ver en el video a continuación. Bueno, acabo de terminar de marcar todas las partes, en realidad son 4x4 utilizando la anchura de la regla. Aquí una demostración sobre lo que hice, lo separé por números y una separación con una X, una distancia tan considerable. Ahora lo que voy a hacer es cortar cada uno de estos trazos con el cúter o con un cortador de cartón. Para ello nos ayudaremos de la regla para que salga más recto. Una vez que hayamos terminado de cortar cuatro trozos de cartones del mismo tamaño con la regla, nos vamos a ayudar para marcar un trozo de estos. Como ustedes están viendo el video, no voy a cortar esta parte, solo la estoy marcando para que se pueda doblar. A continuación harán lo que se ve en el video. Haremos lo mismo con los cuatro cartones que nos quedan y nos tiene que quedar en una forma cuadrada doblándolos de una manera correcta. Así pues haremos los cuatro trozos que sobran. Ahora vamos a cortar un centímetro menos restándole a todos para que todos midan para que todos tengan una misma medida. A continuación como se hace en el video. Cuando hayamos terminado de cortar cada uno de los trazos, en este caso 4, vamos a unirlos de esta manera formando un cuadrado. Esta será la parte lateral del cuadro que estamos haciendo. Lo vamos a pegar con cinta para próximamente reforzarlo con silicona. Lo
mismo haremos con los otros trazos restantes y los vamos a dejar aparte para que nadie los toque y no se puedan desatar con la cinta. Bueno, de tanto trabajo pues acabo de terminar con los 4 trazos que me sobraban. Ahora vamos a hacer un prototipo de cómo nos va a quedar el cuadro que estamos haciendo. Lo vamos a colocar de esta forma, como si estuviéramos poniendo un trébol, y de esta manera lo vamos a pegar. Bueno, antes de pegar, lo primero que vamos a hacer sería reforzar más con silicona y cinta, porque veo que se está algunos desatando. Bueno, ahora solo pegaremos de la forma que hemos armado en un inicio. Listo, ya he pegado y le he pasado una capa de pintura. Lo siento si no lo he grabado, es que me falta memoria y batería en la cámara con la que estoy grabando. También me di tiempo de imprimir la imagen que habíamos seleccionado anteriormente. Ahora solo nos dedicaremos a recortar la imagen. Cuando hayamos terminado de cortar la imagen, vamos a recortar lo que queramos que sea nuestro alto relieve. En mi caso quiero que sea el dragón que está sobresaliendo o rodeando a la figura. La vamos a cortar con ayuda de un guilet y una tijera. Claro, esto con mucho cuidado porque puede ser muy peligroso. Bueno, no tuve tiempo de enseñarles cómo pegué, pero ahora vamos a pegar estos pequeños pedacitos de cartón pintados que nos han sobrado sobre las partes que hemos cortado de esta manera. Ahora les voy a mostrar también sobre cómo pegué en la parte de atrás. Espérenme un momento que lo volteo. Bueno, ahora sí. La parte de atrás lo pegué unos pedazos de cartón y encima la imagen. También los pegué todo esto con silicona. Encima de estos pedazos de cartón que pegué, pues vamos a pegar las pedacitos. Bueno, una vez listo pegado todo, vamos a proceder a pegar las imágenes que habíamos cortado, estos pequeños trazos encima de los cartones con silicona caliente. Y bueno, este es el resultado de tanto esfuerzo. Lo pegué con una cinta atrás, ya que es muy resistente. Se llama cinta al instante, instantánea. Y nada, pues este ha sido el cuadro que hemos realizado. No se olviden que ustedes lo pueden realizar con el retrato de su padre. No es necesario ponerle una imagen cualquiera. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete y compártelo.